que respeten con orden, siéntense, porque aquí hay un gran amigo de Lucho Barrios, lo conoce desde muy niño, amigo de su padre que viene desde Chile y viene a cantarle al gran maestro y compartir su talento con nosotros. Américo, aplauso para él. Primero que todo, la idea es saludarlo a ustedes, pero obviamente saludar y acompañar, más que a Lucho Barrios, a su familia, a la cual tengo la oportunidad y la fortuna de conocerlo, y por supuesto haber recibido muchos consejos cariñosos, sabios y serios de un tremendo artista. El impacto de su partida es tan así de potente en mi país que no podía estar ausente en esta oportunidad. Como dijo ayer un artista popular en mi país, dijo que hubo la muerte de Lucho Barrios, provocó un terremoto con epicentro en Valparaíso. Yo creo que no fue un terremoto, fue un cataclismo, y el epicentro seguramente es el corazón de todos nosotros. Así que él se merece los aplausos. Claro que sí. Luchito y Milagros, los hijos del gran Lucho Barrios, agradecen a Américo esa voz extraordinaria que nos hace recordar también a Lucho Barrios en sus inicios. Una voz extraordinaria. Américo, muchísimas gracias. Depende del puesto.
Yo creo que... Un momento, yo creo que la verdad es que no debemos desviar la atención, y les digo muy humildemente y con mucho respeto, hay muchos artistas, hay muchos músicos que quieren manifestar el cariño del tremendo legado de Lucho Barrios, así que muchas gracias. Un aplauso para Américo, por favor.